Buenas noches, Aya Montaraces. Nos vemos reunidos otra vez más alrededor de nuestra hoguera virtual para por tercera vez seguir comentando la maravilla del libro de Celine, Viaje al fin de la noche. Nuestro queridísimo Bardamú llega a los United States of America y ahí pues bueno, pues le pasan un montón de cosas que ahora pasaremos a comentar. Para finalizar también este concilio, hemos traído una pequeña sorpresa de estas que a lo mejor se tienen que cortar o a lo mejor no. Dios dirá o nuestro censor dirá. Muy buenas noches y doy paso a cualquiera de nuestros queridos montaraces, porque hoy estamos un poco en versión como Bardamú, caótico y más perdido con hijo puta al día del padre, o más perdido que Bardamú al ver la inmensa urbe de Nueva York. Bueno, pues ya más o menos hemos visto lo que pasó tras la última lectura. Vemos que Bardamú llegó con fiebre hasta Estados Unidos, pero aunque yo creo que hice ir de galeras, yo creo que no es que estuviese esclavizado, sino que el bollao, para salir de ahí, se alistaría ahí en el barco, a trabajar en el barco para que lo llevas a algún sitio. Y lo mejor de todo es que bueno, que ya cuando dice al principio lo de las pulgas, que se hace experto en contar pulgas. Voy a leerlo, que es que me encanta. Hay una cosa sobre lo que has dicho antes de lo de galeras. Ahora no recuerdo a quién se lo comenta y pasa de él, o sea, pensando, este tío es idiota. Y fijaros que luego lleva $50 en el bolsillo. Es decir, pagarle le pagaban. Otra cosa es que él lo cuenta a su manera. Sí, bueno, también en francés, tú te haces por decir la palabra galère. Y galera es un poco como decir, es que chasco, que asco, ¿no? Que putada, que mal, es un poco más fino, pero eso, es una manera de decir que algo te disgusta o que algo es una mierda. Bueno, ya hemos hablado aquí que al usar tanta jerga, tanto slang o cockney, si fuera inglés, pues que la traducción es harto complicada. Sí. Bueno, y eso, cuando él ya había estado en la libertad y todo, dice, tal vez podría haber intentado, como otros lo han logrado ya, atravesar el puerto a nado y después, una vez en el muelle, ponerme a gritar, ¡viva dólar! ¡Viva dólar! Es un buen truco. Mucha gente ha desembarcado de ese modo y después ha hecho la fortuna. No es seguro lo que cuentan solo. En los sueños ocurren cosas peores. Yo tengo otro plan en la cabeza, además de la fiebre. Y luego lo de las pulgas que comenta, ¿no crees que se refiere? Porque además, cuando luego se pone a trabajar de eso, ¿no será que a lo mejor el tío se pone, que llama pulgas a los polizones? ¿O a los inmigrantes en general, incluido él? Yo creo que son los inmigrantes en general. Creo. Sí, hacer estadísticas con las pulgas y contra las pulgas, yo creo que es algo despectivo contra ellos, ¿eh? Sí, yo creo que puede ser incluso o camuflado o que traducido no se ha acabado de entender. ¿Vale? Que sea algún eufemismo o algún insulto que él usa y no se acaba de entender. Puede ser que exista que la palabra pulga sirva para inmigrante ilegal o para pulga a la vez en el francés jerga este raro. Y entonces a eso se refiera. Porque fíjate que se dedica a eso, a contar, a hacer estadísticas y tal. Cuando dice lo de aplastar pulgas, no sé. Yo no lo acabo de ver el sentido. O es la enésima chaladura o es una traducción de esa manera o vete tú a saber. No, yo creo que eso. Yo creo que habla de osimiento, voy a chafar eso y luego lo ponen a controlarlo. Y además, en francés sí que puedes decir Monpus, pero Monpus, que es mi pulga, normalmente es algo cariñoso, algo que le dices a tu novia o a tu novio, y no creo que esto sea en el caso de por el contexto. No, es que sí. Se puede leer. Aprovecho por mi parte para hablarles de pulgas, así como que no quiere la cosa, que si sabía atraparlas, contarlas, que si era mi especialidad, y también agrupar esos parásitos en auténticas estadísticas. Veía perfectamente que mis actitudes le interesaban, le hacían poner mala cara a mis guardianes, pero me escuchaban. Pero de eso, créeme, iba un trecho largo. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, decía, yo creo que el censo de las pulgas es un factor de civilización, porque el censo es la base del material de estadística de lo más precioso. Un país progresista debe conocer el número de sus pulgas, clasificada por sexo, grupo de edad, años y estaciones. Yo creo que es eso, yo creo que habla de la inmigración en general. Claro, también sí. Es lo típico que es, a Estados Unidos, ¿quiénes llegaban? Llegaban los pordioseros de Europa, por así decirlo, después de la Primera Guerra Mundial.
mucha gente que había perdido todo aquí, en Europa, y se iban allí a hacer futuro. Aunque bueno, también conociendo a Selin, igual se refería a ellos. En inglés, them. Puede ser. No lo sabremos nunca. No se lo podemos preguntar. También esa es la grandeza, ¿no? Que podamos elucubrar sobre todo ello. Pensar una cosa, mientras todo lo demás me parece realista, creo que en todo este viaje en Estados Unidos o no está bien traducido o usa eufemismos para muchas cosas y habla de otras cosas y le da vueltas y tal. Vete tú a saber. Y el choque cultural. Mira, aquí seguimos con las pulgas. Ya que le faltaba lo más importante, ordenar por columna los datos de su filiación. Pulgas de Polonia, por una parte, de Yugoslavia, de España, ladillas de Crimea, sarnas de Perú, todo lo que viaja furtivo y picador sobre la humanidad le pasaba por las uñas. Era como se ve una obra a la vez monumental y meticulosa. Las sumas se hacían en Nueva York, en un servicio especial dotado de máquinas eléctricas contra pulgas. Todos los días el pequeño remolcador de la cuarentena atravesaba la ensenada de un extremo a otro para llevar allí nuestras sumas por hacer y por verificar. Sí, luego además sorprendió mucho, esto luego se verá mucho en Bukowski y cosas así, y en otros autores posteriores, que es cuando aparece la hija del jefe, que tiene 15 años, y están todos los babosos ahí, rollo pedófilos, ahí mirándola con malos ojos. Y esto va saliendo, es como un Guadiana, va a entrar esto de la pedofilia, va entrando y saliendo, porque también en... Yo lo que una cosa primero, si de casualidad estaba viendo el anterior YouTube de Selin y esto que comentabas antes, acabó y bueno, yo no sé, no lo sé, no me distraje, entonces saltó otro vídeo automáticamente y era una entrevista que le hacían a él en francés. Entonces, aunque no se conozcáis francés, es interesante el escuchar el deje que tiene, o sea, la forma de hablar que tiene él, que bueno, que es curiosísimo, es una forma de hablar curiosísima. Lo que vas entendiendo no deja títere con cabeza, ¿eh? O sea, en un momento determinado le preguntan que cómo es que no ha ganado ningún premio o algo así, dice, claro, dices que todos están en contra mía. Hasta la iglesia, bueno, no deja títere con cabeza. A mí lo que esta parte que hemos leído ahora, una cosa que sí me ha llamado la atención es un poco el cambio de ritmo. Por ejemplo, en África era un tema descontrolado, no sé si era el calor, la fiebre, los bichos por todos lados, el tam-tam, que es, entonces era un ritmo un poco más, no sé, selvático. En cambio aquí, aunque también no deja títere con cabeza, el ritmo es más un ritmo, ¿cómo podríamos decir? Más pausado, más tranquilo. A mí el episodio que más me ha llamado la atención es, bueno, la historia de aquel retrete, o sea, gente que ve que desaparece, por un hueco, por unas escaleras, no sé cómo lo dice, y aquello es un retrete gigantesco que lo retrata, yo creo que retrata la sociedad que ha visto allí. Porque, bueno, esto es, no sé si lo dejarían publicar ahora. Bueno, quizás sí, porque eso no tiene más importancia. Pero está hecho con, casi diría que con crueldad. Hay que entender una cosa, los retretes estos subterráneos no nacen aquí. Vienen de ahí. Primero se ponen en Nueva York, en estos sitios, por falta de espacio y demás, y luego los adaptamos aquí, ¿eh? Porque yo cuando he leído eso, lo he recordado, esto lo, no sé, del colegio o de algún sitio, tenía ese conocimiento, que eso lo habíamos importado de copiarlo solo a los americanos. No, pero yo creo que lo que comenta aquí el Montaraz, en referencia a la diferencia de un bloque al otro, yo creo que bien hecho apuesta por Selin. Porque está bien quizá las sensaciones. Cuando él está allí en África, el calor, el agobio y todo eso, hace que coja un ritmo más frenético lo que es el tramo, se lo abra en sí. Aquí en este momento, si fijáis, lo primero que hace él es observar. O sea, aquí parece un psicólogo, un sociólogo o simplemente un científico loco mirando y analizando a la población y analizando todo lo que es la sociedad. Porque lo que hace nada más entrar a Nueva York, es decir, qué gente más extraña. Toda la gente va de un lado al otro, incluso han separado por sexos, hombres a un lado y mujeres por el otro.
Dice, y ese, dice, así se adueña de los lavabos, y luego él va perdido. Y él solo sabe que dice, bueno, leo aquí, dice, era el barrio precioso. Me explicaron más adelante que era el barrio de oro, Manhattan. Solo se entrepié como en la iglesia. Es el corazón mismo en banco del mundo de hoy. Sin embargo, hay quienes escupen al suelo al pasar. Hay que ser atrevido. Y entonces luego se sienta en el banco, cansado de dar vueltas, para seguir chafardeando y mirando a la gente, y ve su ritmo frenético. Dices, que van frenéticos y no paran y no hacen nada. Dice, van como autómatas de un lado para otro. Y además estaba rotado. Hasta que llega el momento en el que ve a un policía y dice, uy, cuando ve a un policía que está mirando puede ser algo peligroso. Entonces, cuando huye al lavabo ese, y claro, cuando huye al lavabo y ve ese lavabo que estaría mugriendo y tome y todo lleno de gente. Bueno, también entendamos que él, como todo, lo describe a lo bestia. A día de hoy estamos muy acostumbrados a una macro ciudad, pero en ese momento no. Imaginaros, nosotros que ya somos de ciudad, el día que fuéramos a Tokio, fliparíamos, ¿no? Pues la comparativa es la misma. Él viene de París, que era un pueblo grande, como aquel que dice, y sí, la gran metrópoli y tal, pero no tan a lo bestia como Nueva York. O sea, lo de Nueva York ya es un nivel estratosférico, ¿sabes? Y entonces, claro, en verdad dices, si la gente solo pasa, no hacen nada. Bueno, van de un sitio a otro, ahí está el tema. Está también muy bueno como cuando dicen, en Nueva York se venera el dólar. O sea, al final, la conclusión es esa. En Nueva York se venera el dólar. Brutal. Sí, esto es, como has comentado, es verdad. O sea, yo creo que en la etapa africana el juicio es, vamos a decir, de desprecio total a lo que ve. Tanto de unos, de otros, de la situación, de todo. Aquí, claro, empieza... Y en la primera página dice, menuda sorpresa. Es aquello de cuando acaba el capítulo que dice, era un espectáculo morrocotudo. O sea, figuraos que estaba en pie la ciudad, aquella absolutamente vertical. O sea, está muy, muy bien. Y luego, efectivamente, yo creo que hace un estudio pausado, o sea, de todo lo que hay aquel, bueno, ahora lo podemos buscar, aquel capítulo que él está en el hotel y entonces mira por la ventana y entonces comenta que todos están que los va mirando y todos están, o sea, ninguno hace lo que pensaba que tenían que hacer. Dice, solo hay dos. Dice, los demás están limpiándose los dientes. La señora se está comiendo un caramelo esperando que el señor acabe de lavarse. El otro, o sea, todos muy modositos. Retrata a la gente, yo creo que pausadamente lo que ve. Es como aquellas, las modistillas, no sé cuál es la palabra ahora. Aquellas que dice que todas son como Tiziano. Igual que cuando va a comer, que le ponen la comida y nadie le sonríe. O sea, le ponen allí guisantes y salchichas. Dice, pero nadie te sonríe. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer, pero nadie te sonríe. Sí, como robots, o sea, ahí esto va a trabajar. Luego sales poco a poco a la calle y luego también la duda que tiene existencial del dinero, que lo va contando, que se le va acabando. Es muy curioso. Hombre, es que va rollo homeless. Bueno, aquí encontró el trozo este de lo de los lavabos. Pues aquel agujero y tal, aquel agujero me pareció propicio. Vasto como era, con una escalera dentro toda ella de mármol rosa. Ya había visto a mucha gente en la calle desaparecer en él y después volver a salir. En aquel subterráneo iban a hacer sus necesidades. Me di cuenta enseguida. De mármol también la sala donde se producía la escena. Una especie de piscina pero vacía. Una piscina infecta, ocupada solo por una luz filtrada, mortecina. Que iba a dar allí. Sobre los hombres desabrochados en medio de sus olores y rojos como tomates con el esfuerzo de soltar sus porquerías delante de todo el mundo, con ruidos bárbaros. Entre hombres, así, a pata a la llana, ante risa de todos los que veían a su alrededor, acompañados por las expresiones de aliento que se dirigían como en el fútbol. Primero se quitaba la chaqueta, al llegar como a hacer un ejercicio de fuerza. En una palabra, se ponían el uniforme, era el rito. Así como arriba en la acera mantenían una actitud decorosa, los hombres estricta y triste incluso, así también la perspectiva de tener que vaciar las tripas en compañía tumultuosa parecía liberaros y regocijaros infinitamente. Sí, tela. Sí. Yo, ¿ves esto que te comentaba? Ahora lo tengo aquí. Habla, dice, cuando está mirando, dice, en alguna de estas habitaciones
Dice, primero se ilumina una, luego dos y después ya decenas. Dice, eran parejas que se acostaban, parecían tan decaídas como por nuestros pagos. Dice, los americanos tras las horas verticales, las mujeres tenían los muslos muy llenos. Va explicando. Dice, la mayoría de los hombres se afeitaban al tiempo que se fumaban un puro antes de acostarse. En la cama se quitaban las gafas primero y después la dentadura postiza. Esta es brutal. Yo aquí es que me doblaba, vamos. Dice que metían en un vaso y dejaban todo a la vista. Dice, no parecían hablarse entre sí, entre sexos. Dice, exactamente como en la calle. Parecían animales grandes y muy dóciles, muy acostumbrados a aburrirse, de la marinera. Dice, solo vi en total a dos parejas que se hicieran a la luz las cosas que yo me esperaba. Dice, y sin la menor violencia, por cierto. Las otras mujeres, por su parte, comían caramelos en la cama en espera de que el marido acabara de asearse. Dice, luego todo el mundo se acabó. Dice, es triste el espectáculo de la gente al acostarse. Se ve que claramente, se ve claro que les importa tres cojones cómo vayan las cosas. Y además, un poquito antes, un poquito después, comenta, claro, es un poco chauvinista, de parte de Francesc, claro, que los traviesos son malos amantes comparados con ellos. Bueno, aquí ya le he dicho un poquito que hacen todo sin rudeza, sin nada, sin cortejo, sin su rito. Y luego, también me gustó mucho que eso, lo primero que piensa cuando llega al hotel, a la hora de dormir, la primera noche, bueno, se encuentra a las mujeres aquellas que dice, hostia, estas les entro, no les entro, y al final no les entra. Y después del paseo que es largo por el hotel, que se vuelve loco para llegar al sitio, claro, cuando llega, está el tío ahí y dice, ya es que ni la masturbación le consuela y se te queda dando una vuelta. Y suelta un speech que me hace mucha gracia y es que es brutal. Dice, lo peor es que te preguntas de dónde vas a sacar bastante fuerzas la mañana siguiente para seguir haciendo lo que has hecho en la víspera. Y desde hace ya tanto tiempo, ¿de dónde vas a sacar fuerzas para ese trajinar absurdo? Para esos mil proyectos que nunca salen bien, esos intentos por salir de la necesidad agobiante, intentos siempre abortados, y todo ello para acabar convenciéndose una vez más de que el destino es invencible, de que hay que volver a caer al pie de la muralla todas las noches, con la angustia del día siguiente, cada vez más precario, cada vez más sórdido. Es la edad también que se acerca tal vez traidora y nos amenaza con lo peor. Ya nos queda música para hacer dentro para hacer la bailar a la vida. Ahí está. Toda la juventud ha ido a morir al fin del mundo en el silencio de la verdad. ¿Y dónde ir? ¡Fuera! Decidme, cuando no llevas contigo la suma suficiente de delirio. La verdad es una agonía interminable. La verdad en este mundo es la muerte. Hay que escoger, morir o mentir. Yo nunca me he podido matar. Entonces, cuando se irá a buscar a las furcias, que bueno, se va al cine ese sórdido. Bueno, vamos a avanzar hacia la chicha. El asco que le da Lola. Y a pesar de todo, ese es como el hombre es el único animal que tropieza dos veces. En verdad está a punto, aún con el asco está a punto. Pasa que al final le puede labrar buconería, ¿sabes? Sí, bueno, claro, es que pero yo no sé si es que el asco que le da, no sé si es quizá por encontrarse con ella de verdad. Claro, porque ahora, cuando la Lola estaba allí, era eso, era más jovencita y buscaba aquel ardor patriótico. Y ahora se encuentra aquí que es la típica niña bien, que tiene dinero y que sigue con el imperio del padre y sigue haciendo negocios. Y claro, yo creo que quizás eso, ¿no? Que es él, que se ve en la puta miseria, que se ve, es la típica envidia esta, ¿no? Que es un don nadie, no tiene nada, al ver a la niña de papá que iba de radical, y es eso, que es la típica persona que nunca ha tenido ningún problema cuando se encuentra con ella, que tiene hasta sus sirvientes negros. Con bombas. Vaya, que encima eso, que era terrorista el negro. Brutal. Pero porque los personajes son lo más enfermo que te puedes tirar. O sea, todos tienen ahí su qué y su puta locura, tío. Y luego también, claro, lo que le da asco también, que es quizás lo que a él más le hace reír, es cuando sí, tiene todo lo que quiere, pero no puede tener un niño. Y le acompaña a ella a buscar a ver a la niña esa o al niño ese, que va a tocar el piano, que es lo típico, como si lo quisiese adoptar. Y claro, ahí es cuando él encima, eso encima todavía le regocija más a él, ¿no? Diciendo, mira, todo lo que te crees y no tienes ni esto. Sí, pero mira cómo le dice, ¿eh? Y no tendrás una niña por ahí. O sea, es el tío cabrón. La tía asquerosa le dice, ¿sabes? Como para comprarlo. Ah, luego también es interesante eso de las comisiones de las bodas, incluso entre niños. ¿Eh? De las señoras que están ahí cuando llega, que están ahí hablando y tal.
todo muy oscuro y muy enfermizo, ¿no? También como para demostrar que aunque sea muy rica, hay mujeres por encima de ti, siempre hay alguien más rico, más poderoso que tú, pero también como para poner en sitio las miserias estas de los ricos, ¿no? De que se casan entre ellos, que son pactos de familias, de la burguesía, como, sí, bueno, sí, como era la nobleza, pero en la burguesía continúa igual. No, sí. Y lo que también nos hemos dejado, que es algo muy importante, es cuando él se queja de que allí en Nueva York al menos no habían porteras. Exacto, claro, sí, señor. Lo normal es que está acostumbrado a eso, a que esté la portera, que se entera de todo y que te informa de las noticias. Y si aquí tienes que comprar un periódico, tienes que buscar tú la vida. Además, la frase es, mira, la tenía precisamente para leerla porque es brutal. Dice, no había una sola portera en la ciudad. Dice, una ciudad sin portera es algo sin historia, sin gusto, insípido, como una sopa sin pimienta ni sal, una bazofia informe. Este, el vocabulario al final acaba así, ¿eh? Luego lo que me gusta es esto, o sea, mi último dólar a la portera de Lola solo por tirarle de la lengua. Y luego esta frase de la Lola, no pareció experimentar viva sorpresa siquiera al volver a verle. Lola, solo un poco de desagrado al reconocerme. Desde mi ascensión de Musín, dice, yo sabía que la jodienda es la pequeña mina de oro del pobre. Yo me tenía un dominio, bueno, y el traductor, pero bueno, un dominio del lenguaje. Y luego a Lola, que le saca el dinero, que le saca más de lo que esperaba. O dice, bueno, dame dinero, me voy a Detroit, que se escucha que hay faena para todo el mundo. Que además, cuando vaya a Detroit a la Ford, es un poco como es ahora, ¿no? Cuando los inmigrantes van a otro país, que van a hacer el trabajo no remunerado, porque es siempre otra cosa, no conoces el idioma, no sabes otra cosa. Bueno, que al menos el INSI parece que conoce el idioma. Y eso, que se pone en la lista y estaban ahí todos llenos de rusos, como decía él, y de gente que no de esto. Y dice, no, tranquilo, tú, aunque vengas aquí cada día a trabajar, no pasa nada. Eso, y como faltan 2 días, te reemplazamos rápido, le decía uno en la cola. Sí, que exacto. Ese es... Bueno, pero pensar eso, que la descripción está alineante de la Ford, que por cierto podía haber cogido otra empresa y no la empresa del glorioso Henry Ford, pero bueno, es un ejemplo que se entiende claramente. También es una crítica a primero, que es muy actual, y segunda, pues eso, al sistema este de fábricas sin ton ni son, que cada vez se inventa un nuevo artilugio para sustituir al humano, y al final tienes a un humano llevando 5 máquinas y al final tendrás a un humano tocando un ordenador para llevar 200 máquinas, y se podrá llevar la Nissan sin un solo tío. Y que además el tío se aburría, claro, dice, vaya mierda de sitio. Pero aquí es lo gracioso. Al principio de la obra con Musín, él quería ser solo la pareja de Musín, de la Furcia, pero no llega a nada y todo el mundo lo confundía con el chulo. Y aquí, sin quererlo, no se convierte en el chulo, pero sí en el mantenido. Exacto. Sí. Que al final hasta deja el tío de ir allí a la forma que no hace falta. Ya vive de la tipa esta, de la señorita. Lo de Molly es brutal, de lo buena que es. Yo creo que es la mejor persona que se encuentra, pero dice, yo tengo un problema y es que soy un culo inquieto y no quiero estar aquí. Mira que le intenta convencer de encontrar un comercio, de tal, no sé qué, y no hay manera, tío, no hay manera. Aquí tengo un par de frases que me encantan. Dice, una tarde sin más ni más, me ofreció $50. Primero la miré, no me atrevía. Pensaba en lo que había dicho a mi madre en un caso así. Y después pensé que iba de la pobre, nunca me había ofrecido tanto. No estaba lo de... Así me aconsejaba con mucho cariño, quería que yo fuese feliz. Por primera vez en un ser humano se interesaba por mí. Desde dentro, podíamos decir, por mi egoísmo, se ponía en mi lugar y no se limitaba a juzgarme desde lo suyo, como todos los demás. Sí, sí. Esta pobre mujercilla... Y cuando se compra el traje, buenísimo, ¿eh? Que dice, sí, sí. El tío dice, hostias, que con un traje tal, esto es otra cosa, ¿eh? Es buenísimo, buenísimo. A mí, ahora, antes lo habéis comentado, lo de las bombas. Bueno, aquí la descripción es increíble. O sea, él le dice, ven, que te voy, mira, Ferdinand, dice, ya hemos hablado bastante, te voy a llevar al otro extremo de Nueva York para visitar a mi protegido. Dice, por el camino en el coche hablamos de su catastrófico negro.
¿Te ha enseñado sus bombas? Le confesé. Dice, mira, no es peligroso ese maníaco. Carga sus bombas con mis facturas viejas. En tiempos formaba parte de una sociedad secreta, muy temible, para la emancipación de los negros. Dice, gente horrible. La banda fue disuelta por las autoridades, pero ha conservado ese gusto por las bombas, mi negro. Nunca las carga con pólvora. Le basta el espíritu. Dice, en el fondo no es sino un artista. Nunca acabará de hacer la revolución. Pero lo conservo. Es un doméstico excelente. Y al fin y al cabo tal vez sea más honrado que los otros que no hacen la revolución. Impresionante. Yo de verdad, pero claro, ya es otro ritmo que aquellos que se azotaban y luego volvía para que los azotasen y todo eso. Es otro ritmo. Pero bueno, también reparte estopa a derecha y izquierda, vamos. Nunca había sentido tanta ternura dando por ella, dice. Y para no hacerle daño a ella, por eso se iba, por no hacerle daño a ella, lo que no lo encuentro ahora. Pero daba a entender que, claro, que era tan buena, tan pura, era. Yo, es un caso como el del soldado que se encuentra en África. Que, claro, le maravilla, que está acostumbrado a contarse con tanta inmundicia, con tanta gentuza, que cuando se encuentra con un ser de luz, se quiere hasta lesionar para no corromperlo. Ahí está. Aquí lo que hay, otro tema, que esto es la realidad y más, siendo el médico. Y es que Lola le dice, pero Ferdinand, cuando van al tema del niño, el cáncer de hígado, que dice, si los especialistas me han asegurado que curaría, me lo han garantizado, por escrito, son de verdad unas eminencias. Dice, por la pasta, Lola, habrá siempre, por fortuna, eminencias médicas. Yo haría lo mismo si estuviera en su lugar. Y tú también, Lola, harías lo mismo. Esto son 9 líneas, la bomba, vamos. Entendamos una cosa, fijaros, el gran ser de luz es una prostituta. Siempre, en lo más bajo y zafio de la sociedad, un soldado abandonado de la madre patria, una pobre prostituta. Hay luz, siempre hay luz al final, en algún sitio u otro. Se va a contar con Robinson. Yo creo que al final Robinson va a ser en parte, porque siempre se encuentra al final de las historias y lo saca del sitio. Como si fuese una personalidad de él o algo. Yo creo que es un recurso. Bueno, no sé, hay que leer más para ver este Robinson exactamente. Aquí hay la frase aquella de las fábricas, ahora lo he encontrado. Dice, en nuestra fábrica no necesitamos a imaginativos. Lo que necesitamos son chimpancés. Otro consejo, no vuelvas a hablarnos de tu inteligencia. Ya pensaremos por ti. Fuerte, ¿eh? Bueno, describe un poco el sistema actual. Sí, bueno, claro. Las empezaban. Está aquí yo... No me acuerdo cómo se llama aquella película, claro, todo el mundo apretaba un poco la tuerca, es la cadena de montaje. Bueno, chicos, una cosa que creo que es importante. Vamos a elucubrar. ¿Qué creéis que le pasa al amigo Bardamú en el próximo capítulo en su vuelta a Francia? Pues yo la verdad es que no tengo ni idea. Yo es que como no lo he leído antes, no me lo puedo imaginar, pero siendo Celine... Pues acaba también otra vez a disgusto. No creo que acabe bien. La familia le rechaza. Yo lo que creo, y aquí lo cubramos, porque yo sí que lo he leído cuando me lo regalaron, pero la verdad es que es una persona que olvida bastante, como las películas. Te la veo 2 veces, no me acuerdo. Yo creo que acaba echando de menos a la puta. No, pero ya lo comenté en el mismo capítulo, que dice... Luego, si volviese, seguramente no la encontraría, o algo así, dice. O cuando, como le escribe como si fuera un diario, diciendo, bueno, si ya estás fea y tal, algo arreglaremos, ¿no? Estás vieja y fea, algo arreglaremos. Bueno. De todas maneras, fíjate que dice, sí, voy a acabar mis estudios en Francia y después volveré. Dice, no, Ferdinand, no volverás. Dice, y además, yo ya no estaría aquí tampoco. Dice, no se dejaba engañar. También intenta acabar un poco con esos finales
pseudo trágicos pero felices, ¿no? De, oh, volveré y nos volveremos a amar. No sé, a ver, gilipollas, que te vas a París, tío. No nos volveremos a ver y punto. Hasta, si es, vuelves, un romántico, hasta es un romántico. Es un mentiroso. Ya ha mentido toda la obra. También es verdad. Aquí esto también es genial cuando le dice, ya te han sustituido por una máquina. Dice, bueno, dice, así al menos se acabó, ya no tengo que volver. Y entonces es cuando va al consulado y pregunta por Robinson. Dice, pues claro, claro que sí. Dice, incluso vino a vernos 2 meses y aún tenía documentación falsa. Por cierto, que la policía lo busca. ¿Lo conoce usted? Dice, no insistí. Sí, bueno, eso lo cuenta luego que tiene problemas con los papeles todavía Robinson. Se lo cuenta ahí que trabaja por la noche limpiando. A ver si ahora me lío yo aquí con eso. No. También hay un tema, bueno, no sé cómo verlo, y es que él se refugia en los cines. ¿Te acuerdas que, sí, o sea, que entra en todos los cines y que está siempre con los cines? Y hace pajas. Pero no habla nunca de película ni de arte cinematográfico. Yo creo que se refugia en la oscuridad, digo yo, es como una figura que veo yo. Que él, el refugio en esa ciudad, sí, pues él busca un sitio negro. Y siendo Nueva York, igual va a un cine de estos de Cine X. Quiero rescatar yo aquí un trozo de su bilis. Contra la dominación de ser pobre, conviene, confesémoslo, es un deber intentarlo todo. Embriagarse con cualquier cosa, vino del baratito, masturbación, cine. No hay que mostrarse difícil. Nuestras porteras suministran hasta los años de mala cosecha, admitámoslo, a quienes saben tomarlo y recalentarlo, más cerca del corazón. Odio para todos los gustos y es gratis. Y el suficiente para hacer saltar un mundo. En Nueva York te encuentras atrozmente desprovisto de esa guindilla vital, sólida pero viva, irrefutable, sin la cual el espíritu se asfixia y se condena a no murmurar sino vagamente y farfullar pálidas calumnias. Nada que corroa, vulnere, saje, moleste, obsesione, sin portera y añada leña al fuego del odio universal. Lo ayude con sus mil detalles innegables. Claro, es un genio. Es un crack. Es un crack. Bueno, queridos montaraces, Bardamú se nos va de los United States of America. Harto del dólar, harto de antiguos amores, harto de nuevos amores, harto de la industrialización, harto de las grandes ciudades, decide volver a la madre patria. ¿Qué se va a encontrar en esta vuelta? Celine dirá. Sin más, daros las buenas noches, apagamos nuestra hoguera virtual y hasta la próxima. Y recordad, Celine tenía razón. Pues sí.